Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre Edgar Allan Poe, quien fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Los Cuervos de Baltimore reciben ese nombre ya que es la ciudad donde conoció a su esposa, donde está su cuerpo, su casa más antigua y también por su obra El Cuervo. Número 2. Edgar Allan Poe fue influencia para los poetas malditos que cambiaron el rumbo de la literatura en Europa. Número 3. No pudo completar su educación universitaria ni seguir una carrera militar, en parte debido a las fuertes deudas en que sumieron su adicción a las apuestas y el alcohol. Número 4. Edgar Allan Poe fue abandonado por su padre y quedó huérfano de madre a temprana edad, y su apellido Allan lo tomó de su padrastro John Allan, con el que no tuvo una relación tan estrecha. Número 5. Un dato poco conocido de Edgar Allan Poe es que en vida cultivó fama más bien como crítico literario para revistas y llegó a ser una personalidad y un escritor bastante codiciado en este sentido, y era llamado por publicaciones para que en ellas estuviesen sus críticas. Número 6. En uno de sus múltiples momentos curiosos de su vida, Edgar Allan Poe fue militar en la prestigiosa Academia de West Point, y esta academia pasa por ser el centro de formación de los principales mandos militares de Estados Unidos, incluso hoy en día, y este ingreso fue parte de un acuerdo para seguir recibiendo dinero de John Allan, y no duró mucho ya que fue expulsado poco más tarde. Número 7. Edgar Allan Poe vivió en varias casas repartidas por varias localidades del este de Estados Unidos, y una de esas se conserva y se puede visitar, y es la que se encuentra en el barrio de Bronx en Nueva York. Número 8. A sus 27 años se casó con su prima tercera, Virginia, de solo 13 años, y su relación era más fraternal que pasional. Sin embargo, ella sufría por las relaciones que mantenía con otras poetas, por lo que falleció a los 24 años de tuberculosis. Número 9. Aunque este prolífico autor es ampliamente reconocido por su trayectoria en los cuentos de horror oscuros o historias siniestras, la verdad es que Edgar Allan Poe llegó a escribir otros tipos de relatos, y de hecho tuvo una faceta muy poco conocida y más chispeante en la que solía redactar textos sobre engaños, humor e incluso se dedicó a la sátira. Número 10. Este escritor sentía una fascinación por los felinos y en realidad acostumbraba a escribir con su mascota sobre los hombros. Número 11. La fama de Edgar Allan Poe no solo alcanzó el mundo de la literatura, sino que incluso el equipo de fútbol Los Cuervos de Baltimore recibió su nombre en honor a uno de los poemas más famosos de este gran escritor. Y número 12. Además de su primer amor y su esposa, Edgar Allan Poe fue muy conocido por mantener relaciones con una mujer casada, y esto le costó que muchos de sus libros salieran de las vitrinas e incluso su expulsión de muchos eventos sociales. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos, y les mando un saludo. ¡Nos vemos!